Dios le bendiga grandemente. Por acá su hermano en Cristo Gabriel Sánchez Bolívar de Venezuela. Hoy vamos a hacer una pequeña oración, mi hermano, de cómo una oración para apagar todo dardo, toda saeta de fuego del enemigo. El enemigo envía dardos de fuego para apagarte tu ministerio, para destruirte. Dice la Biblia, la leemos con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el libro de Efesios, hermano, mire lo que dice aquí. Efesios capítulo 6, el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es un escudo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que penetra en toda oscuridad y tiniebla, mi hermano. Aleluya, alabanza. El escudo de la fe para atajar las flechas y los dardos del enemigo. Padre, te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos la gloria, honra, alabanza, adoración, aleluya, alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, eres bienvenido en esta hora por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. La sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Yo quiero que tú sepas, mi hermano, que nuestra lucha, mi hermano, aleluya, alabanza, es contra espíritus inmundos, aleluya, alabanza. Satanás quiere enviar, aleluya, alabanza, sobre ti, sobre tu mente, una saeta de fuego, aleluya, alabanza. Si el Satanás logra colocar una saeta de fuego en tu mente, entonces ya él puede encender todo lo demás. Vemos ministros, aleluya, alabanza, de la iglesia que Satanás le ha colocado, han bajado del escudo de la fe, han dejado de orar, han dejado de ayunar, y Satanás le ha colocado una saeta de fuego en su mente, y se encienden en lascivia, se encienden en adulterio, se prenden en pornografía, se prenden en murmuración, contienda. En el nombre poderoso de Jesús, toda saeta de fuego enviada, aleluya, alabanza, contra tu mente para desestabilizarte económicamente, todo espíritu de desestabilización, toda saeta de enfermedad, toda saeta de ruina, toda saeta de miseria, aleluya, alabanza, todo dardo de fuego enviado contra tu ministerio se explota ahora, se apaga el fuego del Espíritu Santo. Me levanto en fe, me levanto en ayuno para atajar toda saeta de fuego contra mi vida, toda saeta de enfermedad, toda saeta, aleluya, alabanza, contra mis hijos, contra mi matrimonio, contra mi economía. Se apaga ahora todas saetas del diablo en el nombre poderoso de Jesús, contra tu vida, contra tu ministerio, todo espíritu inmundo, aleluya, alabanza, desestabilización social, desestabilización espiritual contra tu iglesia, desestabilización en tu matrimonio. Ahora levántate en fe, levanta el escudo de la fe para atajar la flecha, los dardos del enemigo que vienen contra ti, toda saeta que venga de la brujería, toda saeta que venga del espiritismo, toda saeta que venga de la palería, toda saeta que venga del satanismo, toda saeta del diablo infiltrada en la iglesia se apaga ahora. El fuego del Espíritu Santo quema, el fuego del Espíritu Santo quema, 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 ahora, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Toda saeta, en el nombre poderoso de Jesús, generacional de ruina, de escasez, toda saeta de luz y alabanza generacional de brujería, de hechicería, juega el Espíritu Santo y fuego lo apaga ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Eres libre, levántate en fe, cúbrete con la fe, cúbrete con la palabra, cúbrete, aleluya, alabanza. Métete en ayuno, métete en oración, aleluya, alabanza, por tu familia. Métete en oración por tu vida espiritual. Todo cansancio, toda saeta del diablo de cansancio, de pesadez, toda saeta que el diablo ha enviado en la madrugada, aleluya, alabanza, para que no ore, para que te dé sueño, para que te dé apatía espiritual, se apaga ahora. Esa saeta de fuego retrocede en el nombre de Jesús, por la autoridad que nos ha dado el Padre y el Hijo del Espíritu Santo. Y atamos los demonios, aleluya, alabanza, del satanismo. Atamos los demonios infiltrados dentro de la iglesia. Atamos toda saeta que viene, aleluya, alabanza, de falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros dentro de la iglesia, que tienen hilo de conexión con el príncipe de la potestad del aire, y se dejan usar su boca, sus labios, aleluya, alabanza, para enviar saeta de muerte, para enviar saeta de desánimo contra tu vida, contra tu ministerio, contra tu economía. Diablo, retrocede ahora en el nombre de Jesús, por la autoridad que nos ha dado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fuego ahora del Espíritu Santo quemando, el fuego del Espíritu Santo quema toda inmundicia, todo entierro, todo amarre, todo conjuro, toda aleluya, alabanza, trabajo con muñeco, todo trabajo con frasco, el Espíritu Santo lo quema ahora en el nombre de Jesús. La saeta de fuego de sangre, saeta de fuego de miseria te va en el nombre de Jesús. Fuego del Espíritu Santo quemando en el nombre de Jesús.
Satanás tiene un plan, tiene una agenda de colocarte un dardo de fuego en tu mente. Y si él logra colocarte un dardo de fuego en tu mente, entonces ya él puede controlar todo lo demás. Cuida tu mente, porque tu mente es un territorio. Esta guerra espiritual es por territorio, esta guerra es territorial. Tu mente es un territorio el cual Satanás quiere conquistar. Levanta el escudo de la fe y cuídate, porque la salvación es algo muy precioso. Cristo vive, Cristo reina. Retrocede todas las saetas de fuego contra los pastores, contra los ministros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.